Hola, bienvenidos a, a esta nueva edición de Bibliotecas Hispánicas, organizado por el Instituto Cervantes de Belgrado. En esta ocasión hemos venido a la ciudad de Novi Sad. Estamos en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Filología de la universidad y hemos venido a hablar con Bojana Kovacevic. Bojana Kovacevic es la directora del Instituto Iberoamericano que pertenece a la Universidad de Novi Sad. Además, es traductora, ha traducido multitud de libros del español al serbio y es una gran amante de la literatura española y latinoamericana. Por esta razón hemos venido aquí a visitarla y ella nos ha realizado una selección de libros, de los libros más importantes en su vida y, y que ha traducido. Muchísimas gracias por estar hoy conmigo, con nosotros, en este bonito espacio de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Novi Sad. También gracias por, por este tema tan maravilloso, presentar libros de algunos hispanistas serbios, que, que realmente uh, me imagino que, que somos la gente que de vez en cuando sí tiene que decir algo relacionado con la literatura hispánica, sobre todo la que está traducida el, a la lengua serbia o serbia. Croata a través de Yugoslavia. Yo tengo aquí algunos libros que me gustaría mencionar, como por ejemplo uno de Rómulo Gallegos que se llama Doña Bárbara, que estuvo en mi casa desde hace décadas y que me acuerdo como uno de los primeros contactos con la literatura traducida del español con una curiosidad aquí este título es Dona Bárbara claro en aquel entonces ni había gente que conocía uh, transmitir de una manera bien correcta la ortografía y todo no entonces se quedó Dona Bárbara de Rómulo Gallegos no uno de los libros digamos cruciales pero lo que todavía más importante era para mí, era el momento cuando un amigo de escuela secundaria mío se fue a los Estados Unidos y por correo me llegó el libro de los libros 100 años de soledad de Gabriel García Márquez con una dedicatoria sencillita pero importantísima para mí y fue como un sueño hecho realidad no obtener de un amigo el libro de Gabriel García Márquez Premio Nobel y claro fue en los años 90 cuando yo eh, me inicié en letras hispánicas con ganas de leerlo todo, de traducirlo todo, etcétera. Y luego vino otra sorpresa de parte de mi querido colega Nebojsa Krstić que se fue a España en la época cuando todos nosotros soñábamos con ir a España y nadie podía ir porque no había. En aquel entonces tuvimos unos embargos, hacía falta obtener visado para ir a España y todo eso. Y mi colega se fue porque tuvo una tía en Alicante. Y otra vez otro paquete por correo con una magnífica edición de Don Quijote de la Mancha. Y no solamente con Don Quijote, sino con ilustraciones de, de Doré, ¿no? que fue también, digamos, una edición muy alcanzable en España, pero totalmente inalcanzable en Yugoslavia, porque en aquel entonces todavía vivíamos ¿no? en Yugoslavia. Aparte de eso, quería mencionar otros dos o tres libros. Cuando me fui por primera vez a España, quería visitar varias ciudades. Una de ellas era Salamanca, la ciudad universitaria de, de color tan maravilloso que tiene. Y por supuesto con muchísimas librerías. Por cierto, estuve en las mismas librerías hace un par de años para averiguar si siguen en el mismo lugar. Y ahí me compré el libro preferido de Federico García Lorca, romancero gitano, junto con otros libros de, de poemas de García Lorca y aparte de eso con sus dibujos, porque ya sabemos que Federico García Lorca fue, digamos, un dibujante por excelencia y nos encantan uh, sus dibujos. ¿Por qué todo esto es importante para mí? Pues porque a través de los años, de hecho, empecé a dar clases, a enseñar lengua y sobre todo enseñar la literatura, tanto española como hispanoamericana. Y a mis alumnos siempre llevo libros, porque hoy cuando vivimos en una época de, de libros electrónicos, que también me gustan, los compro mucho, porque en Serbia en este momento, desgraciadamente, no tenemos ni una sola librería para comprar libros. Afortunadamente sí tenemos el Instituto Cervantes para prestarlos sí, y también esta biblioteca que cada vez está más llena de libros en español. Uh, y bueno, entonces a mis alumnos les encanta ver libros originales, ¿no? Entre ellos hay algunos que me gustaría también mencionar que son colección sí. austral, que siempre fue la más barata. La compramos no por todas partes. Y unos que no tengo aquí, que tú te acordarás seguro, los de Alianza 100, que por un duro, no por 100 pesetas, se podían comprar libros magníficos en España en los años 90. Y también había otra serie que me encanta, de Alfaguara que se podía comprar en kioscos. Y, pero en aquel entonces en España los libros de los kioscos fueron unos libros magníficos, antológicos, como por ejemplo La muerte de Artemio Cruz. Y voy a acabar esta parte mencionando a Carlos Fuentes, mi escritor emblemático, cuya obra traduje, en cuya obra me doctoré y también uh, me gustaría mencionar uno de sus libros que siempre me gusta releer. La gran novela latinoamericana, que de hecho es una historia de la literatura latinoamericana uh, que concluye en 2011 con los nuevos escritores que Carlos Fuentes ya reconoció en aquel entonces. Y bueno, como ya tengo, digamos, un montón de libros por aquí, yo creo que para esta parte más que suficiente para explicar que tenían que ver estos libros en mi propia vida. Me gustaría decir algo sobre los escritores que estuvieron en Novi Sad. Y tuve una enorme suerte de conocer a los más grandes autores, sobre todo de América Latina, pero también algunos de España, que estuvieron tanto en la Facultad de Filosofía y Letras, donde estamos ahora, como en la ciudad de Novi Sad. Entre ellos, Mario Vargas Llosa, que estuvo en 2015. Le organizamos un maravilloso evento en el Teatro Nacional Serbio, donde había 1.400 personas, así lo dicen y fue un evento realmente magnífico, totalmente literario, y yo creo que Vargas Llosa estuvo muy eh, entusiasmado por todo este público tan atento que estuvo en el teatro. Estos libros que tengo aquí también son muy significantes para mí porque todos... Tienen um, algunas palabras escritas, algunas dedicatorias destinadas um, a mí como lectora, como anfitriona de estos escritores, um, a veces a la facultad también. Y entre ellos están, por ejemplo, Guillermo Martínez, que estuvo en dos ocasiones en esta misma facultad. La primera vez le invitamos para el Festival de Prosa, ProseFest, que se lleva a cabo en Novi y en una de las ocasiones, por ejemplo, dio una maravillosa conferencia sobre Borges y las matemáticas aquí en nuestra sala de cine de la Facultad de Filosofía. Y, por ejemplo, Santiago Roncallol, uno de mis escritores preferidos, un peruano todavía considerado joven, que tiene también mucho prestigio y además escribe una literatura magnífica desde mi punto de vista. En este momento estoy traduciendo eh, su última novela, Y líbranos del mal. Santiago estuvo también en dos ocasiones y la diva de la literatura argentina, Luisa Valenzuela, que tuvimos la suerte de tenerla también en el Festival de Prosa, Prosefest en Novi Sad. Luisa Valenzuela, por cierto, me regaló uno de los libros más únicos que tengo en mi biblioteca, que es una edición cartonera. En los años 2000, cuando en Argentina había una gran crisis, entonces empezó eh, una cosa realmente increíble desde este punto de vista, eh, una serie de libros hechos de papel y cartón eh, con unas portadas bien únicas, dibujadas de esta manera. Y Luisa Valenzuela sigue publicando de vez en cuando estas ediciones cartoneras que, que son así, no totalmente encantadoras. Por último, me gustaría mencionar a la escritora cubana Soe Valdés, que estuvo tres veces en Serbia. Tuvimos la suerte de tenerla en el Festival de Prosa y yo como traductora estoy muy orgullosa de haber traducido tres novelas de Soe Valdés. Uh, y simplemente con ella, como una escritora cubana que vive en exilio, vive en París desde hace años, tiene nacionalidad española también. Uh, he aprendido mucho uh, tanto sobre Cuba como sobre la vida de los exiliados en Europa en general. Y aparte de eso, Soy uh, Valdés también habla y escribió tres novelas sobre tres mujeres uh, de, de vanguardia. Una de ellas tiene origen yugoslavo, se llama Dora Mar, Teodora Markovic. Y justo de ella trata el libro La mujer que llora de zoe Valdés, porque Dora Mar fue musa y amante de Pablo Picasso. La próxima parte de nuestra charla será sobre las traducciones. Empecé a traducir eh, como estudiante gracias a mi profesora Alexandra Manchich, la gran traductora y la gran amiga que de hecho reunió a varios estudiantes de la Facultad de Filología de Belgrado en aquel entonces y publicamos juntos uh, dos bloques temáticos de una revista que recién empezó a publicarse. Se trata de la re revista RECH y estuvimos muy orgullosos de, de esa oportunidad que nos dio Alexandra Manchich. Uh, en el primer número de pf, un año muy lejano, 1934, publicamos un bloque sobre la, la nueva, la, la, el nuevo cuento hispánico. Y en la segunda, un año después, o unos ocho meses después, eh, el tema era como eh, el cuento detectivesco en español. Y gracias a Alexandre Mantrich, de eso yo entré en el mundo de traducción. Varios años después, no muchos, pero varios años después, publiqué mi primer libro traducido, que fueron, fueron Las Memorias de Ernesto Sábato, eh, antes del fin, un libro que me encanta y que de hecho recomiendo a todas las generaciones de lectores. Um, y este libro lo republicamos hace unos años, pero esta vez en Akademska Kniga, otra casa editorial, no esta AED. Um, también me gustaría mencionar, por ejemplo, um, otros tantos libros publicados uh, en la lengua serbia. Teniendo en cuenta que, de hecho, se traduce muchísimo de español, tanto la literatura española como la hispanoamericana, pero hace nada más un año y pico publicamos por primera vez Dragana Baic y yo eh, las novelas cruciales eh, del Premio Nobel, ¿no? Eh, la familia de P Pascual Duarte, y la Colmena de Camilo José Cela. Y de hecho está, estuvimos muy encantadas por esta oportunidad y nos ayudó, nos, nos apoyó también económicamente el Fondo de, de España para poder publicarlo. Um, también el autor que siempre está presente en mi vida, en mis traducciones, en mis lecturas y en mis enseñanzas es Carlos Fuentes. Um, el libro Los años con Laura Díaz es el libro que traduje con toda la pasión lectora y traductora que tengo y tuve una suerte tremenda de ir a México, a su Veracruz, a la tierra donde uh, los abuelos y bisabuelos de Carlos Fuentes vivieron. Eh, para poder de la mejor manera posible transmitir todos los colores, olores y dolores de México en este libro que se publicó también por parte de Academsca Kniga eh, hace dos años. Uh, hay, hay otro libro, mi género favorito no es poesía, pero también traduzco poesía porque me gusta este tipo de reto y creo que los retos son súper importantes para los traductores, ¿no? porque... Uh, de esa manera siempre damos otro paso y diga, uh, digamos, ampliamos nuestras fronteras. Y tuvimos la suerte de contar con el apoyo de la AECID uh, gracias, a el, gracias al Centro de Literatura Internacional, que se llama Smile de es famoso, es una institución súper importante en Novi Sad y en toda Serbia. Su idea era hacer una antología de poesía infantil y juvenil, que luego titulamos La bufanda de, de papel, porque así se titula uno de los poemas del libro, y lo hicimos de modo bilingüe. Y es otro valor de este libro que al final ASID nos, nos apoyó 100% y por eso salió tan bonito y con una, una cubierta tan, digamos, atractiva. Para acabar... Um, me gustaría mencionar otros dos libros publicados por Academska Kniga. Uno es un libro que utilizamos aquí como un manual de estudios hispánicos recién establecidos aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, El Espejo enterrado de Carlos Fuentes. Fue un proyecto que iniciamos. De cierta manera, gracias al profesor Soldatic, que fue mi tutor de mi tesis, que está basada en este libro, que de hecho presenta una historia del mundo hispano, tanto de España como de Latinoamérica. Lo tradujimos la profesora Xenia Shulovich y yo hace unos cinco años y yo creo que es uno de los libros más significantes que he hecho y he traducido en mi vida. El último libro traducido por ahora, que se va a presentar justo en el mes de octubre de, de este año fue un proyecto el mayor proyecto que he organizado y en el cual he participado es la primer, primera historia de méxico jamás publicada en la lengua serbia um, todo el proyecto duró más de dos años lo tradujimos juntos con el profesor soldatic y otros seis traductores jóvenes y de hecho fue un enorme proyecto apoyado por ProTrad, también por el Estado de México, que nos ayudó para publicarlo tan bonito como queda. Muchísimas gracias por venir hoy a Novisad, por permitirme llevar una pequeña parte de mi propia biblioteca en esta belleza de la Facultad de Filosofía y Letras. Um, para terminar, me gustaría solo decir que me apasionan los libros, los compro por todas partes, pesen lo que pesen, lo único que nunca me importa es llevar un libro cargado uh, en mi mochila o en mis manos. En este momento, lo más importante que veo es transmitir este amor a mis alumnos de esta facultad y todos los lectores que leen los libros que he traducido.